Con la presencia del maestro Faustino Díaz, quien es trombonista. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti, gracias a MBM por la entrevista. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste a ser parte de la música? Bueno, yo soy miembro de una familia que se dedica a la música desde hace más de 100 años. Yo soy la quinta generación. Desde mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora yo. Siempre la música ha sido el oficio de la familia, desde siempre. Entonces yo desde que tenía un mes de nacido ya sabía a lo que me iba a dedicar. Entonces como oficio, como parte de la rutina diaria y más adelante, ¿cómo te fuiste formando académicamente, digamos? Después yo siempre tuve ganas de entrar al Conservatorio Nacional de Música. Ese era mi primer objetivo. Entonces, cuando tenía 14 años, fui a hacer las audiciones y las pasé. Entonces, me fui de casa muy chiquillo, a los 15 años. Ya vivía en el DF y estudiaba el conservatorio. Ahí hice toda mi carrera. Después me fui a hacer una primera maestría al Conservatorio de Rotterdam, en Holanda. Después regresé a México un par de años más y después me fui a Suiza a hacer mi segunda maestría al Conservatorio de Lausana. ¿Y te interesaron algunos otros instrumentos o siempre te decidiste a...? Fíjate que por necesidad familiar, la banda de mi pueblo, yo soy de San Lorenzo, Cacautepec, tenemos una banda y de repente el tubista no llegaba, el trombonista no llegaba y veía que mi padre pues sufría para conseguir músicos, ¿no? Y por eso desde muy chavito empecé a tocar también la tuba y la trompeta, junto con el trombón, y nunca lo dejé y hasta la fecha lo sigo haciendo. Por eso hace unos días estrené un concierto para tuba del maestro Víctor Rasgado con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, porque soy trombonista pero también soy tubista. Ok, tú cerraste el programa, ¿verdad? Del festival. Sí, cerramos el Festival Mata. Yo hice la clausura del Festival Mata. Es como la tercera vez que vengo a hacer la clausura del festival. Bueno, Faustino, ¿y a dónde te ha llevado esta pasión por la manera de ejercerte como músico? Pues, en realidad, yo siempre tuve muchos sueños. Fui una persona que soñaba mucho, pero dentro de mis sueños estaba consciente de lo que costaba y del sacrificio que iba a hacer lograrlos. Entonces, lo primero que me propuse fue estudiar en el extranjero y lo hice desde muy chavo, porque yo me fui a Holanda cuando tenía 24 años, ¿no? Y después de eso, yo quería ganar un concurso internacional de trombón. Entonces lo intenté una vez en Italia en el 2011 y llegué hasta la final y después lo volví a intentar en Corea 2 años después y ahí fue cuando ya gané el primer lugar. Después de eso hice audiciones en la ópera. ¿En qué año, perdón? ¿En Corea? En el 2013. Hace 2 años apenas. Y unos meses después hice la audición para la ópera de Zurich y también gané. Entonces, pues ya está, todos los sueños se hicieron realidad. Y a través de tu labor como artista y músico, ¿te interesa promover o hacer llegar estos valores que para ti han sido tan importantes en la vida a otras personas de tu comunidad, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Ese es un proyecto en el que trabajo desde hace algunos años. Yo también me dedico a dar muchos cursos y muchas clases en lugares muy apartados, no solamente de Oaxaca, sino de todo México. He estado en la Sierra Mixteca de Puebla, en Guerrero, en comunidades muy, muy marginadas, siempre haciendo música con los jóvenes. Una de las ventajas que tengo es que yo hago música clásica, porque eso fue lo que estudié, pero mis raíces son la música popular. Entonces, cuando llego a un pueblo, los jóvenes se conectan muy fácilmente porque les cuento mi historia y les cuento de dónde era, o de dónde soy más bien, y cómo, de dónde salí. Y se identifican rápidamente y dicen, ah, mira, pues este es igual que yo. Ya. Es un rasgo, creo que característico en los últimos años en las comunidades oaxaqueñas, se está fomentando y apostando por inmiscuir a los jóvenes en la música, ¿no? Vemos a las bandas que están viajando incluso internacionalmente para presentarse.
y creo que es importante entenderlo y apoyar. Sí, definitivamente. Las bandas en Oaxaca siempre han sido una tradición centenaria. Desde la llegada de los franceses con Porfirio Díaz se empezó a manifestar mucho más interés por las bandas en los pueblos, en las comunidades. Y desde entonces no se ha dejado de ejercer una tradición de bandas muy grande. Sin embargo, la banda sinfónica, por alguna razón, la banda tradicional siempre se ve un poco rezagada, tanto por el público como por las autoridades, porque piensan que de repente una banda no tiene el mismo nivel cultural que una orquesta sinfónica, por ejemplo. Y ese es un error gravísimo, porque en todos los países de primer mundo, como Alemania o Inglaterra, los mejores músicos se gestan en las bandas de los pueblos. Y lo mismo pasa en México. Los mejores músicos que salen de aquí, de Oaxaca, se gestaron en las bandas municipales. Entonces sí, habría que voltear un poco más hacia ese lado, y hasta que no entendamos, sobre todo las autoridades, que ahí es donde se gestan los músicos y que ahí es donde debe de estar más el apoyo, pues se seguirán produciendo músicos en Oaxaca, pero gracias a las bodas y a los 15 años y a los funerales, no realmente al apoyo económico. ¿Y crees que se deba a esta característica peculiar, como la gente de las comunidades, sea en la que está el potencial muchas veces, a la manera como se compenetran, se organizan como manera de organización social, que eso les facilita por compartir una identidad en común? Claro, fíjate que una de las grandes ventajas que uno tiene como un niño y músico de una comunidad es que te enseñan a tocar tu instrumento y entras a la práctica de inmediato, pero así, apenas te enseñan dos, tres cosas y tienes que entrarle a la práctica y a tocar. Lo que no sucede en las escuelas, por ejemplo, que es demasiada teoría y demasiado estudio de repente, pero no hay trabajo de campo, ¿no? Entonces, por eso de repente los músicos que solo estudian en las escuelas no son tan hábiles como la gente que vino tocando desde los 8 años en la banda de su pueblo, ¿no? Domina el miedo al público, no tiene ningún temor de tocar, de presentarse, de pararse y de tocar. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en Oaxaca, los niños, que desde que empiezas a tocar, empiezas a enfrentarte con el público rápidamente. Por eso no tienes miedo, el pánico escénico, ¿no? Digamos que tú has estado de los dos lados, ¿no? De formar parte de una comunidad y una particularidad, tanto social como cultural, y al mismo tiempo educar tu lado musical a través de la cuestión académica. ¿Y ahora qué sigue para ti como músico? ¿Qué proyectos tienes en mente para constituir más tu identidad? ¿Estás pensando entrar a concursos próximamente? Ya no puedo, la edad ya no me lo permite. Los concursos internacionales siempre son hasta los 32 años nada más. Yo ya me paso por un año, entonces ya no puedo más concursar. Pero afortunadamente lo hice antes y me fue bastante bien. Ahora tengo otros proyectos que por supuesto tienen que ver con la música, que es la composición y la dirección, pero son caminos que desconozco, entonces tengo que volver a empezar otra vez el camino desde la escuela y proyectos pequeños y todo esto. ¿Qué proyectos tienes próximamente con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca? Con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca no tengo ningún proyecto después del Festival Mata, porque un solista no se puede repetir en la misma orquesta a cada rato. Bueno, yo sí lo he hecho, en la Sinfónica de Jalapa he estado tocando cada año, me invitan a tocar en Monterrey, en la Sinfónica de Monterrey también, en la Filarmónica de la UNAM igual también, me invitan muy seguido para tocar de solista. Pero en Oaxaca creo que como el proyecto es nuevo también, será bueno que traigan muchos más solistas antes de que me vuelvan a invitar a mí. Pero siempre estoy haciendo proyectos en Oaxaca, hago proyectos con la Banda del Estado, hago proyectos con la Orquesta Primavera también, que fue la primera orquesta en la que yo toqué. También hago proyectos con la marimba, o sea, siempre estoy involucrado con todas las instituciones en Oaxaca. Y además, mi padre se dedica a formar bandas en la sierra, en la sierra de Oaxaca, entonces siempre estoy con él, lo acompaño para las clases y todo esto. Muy bien. Bueno, ¿te gustaría que el público te siguiera a través, por ejemplo, de alguna plataforma social o alguna página que tengas como músico? Sí, bueno, en el Facebook estoy como Faustino Díaz y ahí está toda la información. Subo muchos videos de lo que hago y está toda la información de dónde voy a dar mis conciertos y todo esto. Nada más. Perfecto.
Pues gracias, Faustino, por compartirnos tu pasión por la música y esperamos que sigas cosechando éxitos. Al contrario. Ojalá nos acompañes alguna otra ocasión a nuestro programa Artes de Irte. Gracias. Muchas a ti, gracias. Itzel, y gracias a MB. Bueno, gracias.